A mediados del siglo pasado, el Perú tuvo a su disposición una riqueza inesperada. Una fuente casi inagotable de dinero que permitió a los gobernantes de aquel entonces invertir y gastar a manos llenas. Esa fortuna fue el guano de las islas. Con el dinero del guano se pagó parte de la deuda de la independencia. Se incrementó la burocracia estatal. Se financió la liberación de los esclavos y se construyeron los ferrocarriles. De esa época de esplendor vienen estas máquinas que aún hoy trepan a la cordillera uniendo a los más alejados pueblos de nuestro país. Hoy vamos a conocer la historia de los hombres que construyeron los ferrocarriles, pero sobre todo la historia de un hombre audaz e imaginativo que se atrevió a llegar a la cumbre de los Andes montado en un caballo de hierro. Su nombre es Henry Meigs. Henry Meigs, conocido posteriormente como Enrique Meigs, nació el 7 de julio de 1811 en un pueblo llamado Catskill, en el estado de Nueva York, que en aquella época no era aún la impresionante ciudad de gigantescos y modernos edificios que hoy conocemos. Pero ya desde entonces era el centro de las principales actividades culturales y económicas de los Estados Unidos. El padre de Henry, Elias Meigs, era un arquitecto y constructor de obras marítimas, que supo inculcar en su hijo el amor por el trabajo, tomándolo desde muy joven como aprendiz en su astillero. Cuentan que en cierta ocasión, cuando Henry era todavía un adolescente, el viejo Elias le llamó a un lado y sorpresivamente le preguntó: ¿te sientes capaz de dirigir este astillero? Sí, señor, respondió el joven, muy seguro de sí. El padre volvió a interrogar: ¿prometes que cada semana entregarás a tu madre un porcentaje de las ganancias? Sí, señor, respondió Henry. Muy bien, dijo el padre satisfecho. A partir de hoy, eres el jefe de la casa y del astillero. A medida que pasaban los años, el negocio maderero fue creciendo de la mano con su enorme ambición y su entrega al trabajo. Meigs era un negociador nato, siempre atento a cualquier posibilidad de ganar dinero. Por eso, no dudó un instante en viajar a California durante la llamada fiebre del oro del año 1849, cuando miles de buscadores de fortuna se movían hacia el oeste de los Estados Unidos en busca del metal amarillo. Pero en lugar de convertirse en uno más entre los miles de americanos que llegaban en busca de un yacimiento, él tuvo una idea diferente. Adelantándose a los otros, descubrió una oportunidad inmejorable para vender madera, destinada a la construcción de nuevas viviendas y también a la edificación de puentes, muelles y demás vías de comunicación en una ciudad que crecía día a día. Su éxito no pudo ser más contundente. Al carecer de competidores, su primer cargamento de madera llegó a venderse a un precio 20 veces mayor que su costo, obteniendo unas utilidades netas de más de $50,000. Estas ganancias le proporcionaron los medios para dejar Nueva York y hacer de la ciudad de San Francisco, en California, su nuevo centro de operaciones. Con el paso de los años, Meigs llegaría a convertirse en uno de los personajes más poderosos e influyentes del lugar. A su excelente conocimiento del negocio de la madera y su infatigable capacidad para el trabajo, Meigs sumaba una personalidad cautivadora. Se afirma que era un hombre atractivo, inteligente y de finos modales, que no tardó en convertirse, con el apoyo de sus vecinos, en un concejal del municipio de San Francisco. Para entonces ya era considerado el hombre más rico de toda California. Pero lejos de sentirse satisfecho con sus logros, seguía buscando nuevas posibilidades de incrementar su fortuna. Pronto creyó encontrar una nueva oportunidad en la compra de terrenos. Y no tardó en invertir grandes sumas de dinero en la adquisición de tierras en una zona conocida como North Beach o Playa Norte. Meigs estaba convencido de que la ciudad de San Francisco tendría que crecer y, como miembro del Consejo Municipal, podría emplear sus influencias en beneficio de sus intereses en North Beach. Pero durante la primavera de 1854,
Lo que parecía ser un gran negocio se echó a perder. Súbitamente se produjo una seria baja en el precio de los inmuebles, a lo que se sumó las deudas adquiridas por Meigs, precisamente para construir viviendas en North Beach. Desde que empezó las especulaciones con los terrenos, el gran negociador no había dejado de tener deudas y ahora se encontraba en bancarrota. Como última alternativa para salvar sus inversiones antes de quedar al descubierto, decidió recurrir a la falsificación. En ese tiempo, como en muchas ciudades del oeste, en San Francisco se hacía los negocios con crédito. Las obligaciones eran satisfechas emitiendo warrants o promesas de pago municipales que llevaban la firma del contralor y del alcalde. Meigs sabía por anteriores experiencias que esos documentos eran admitidos sin reservas como garantía de pago. Y aprovechando su amistad con el alcalde y sus labores como concejal, no tardó en descubrir en dónde se guardaban esos valiosos warrants. Y no dudó en ingresar para hurtar un fajo de ellos. Los documentos habían sido despreocupadamente firmados en blanco por el alcalde, para ser llenados a medida que se les requería. Esto fue un verdadero regalo para Meigs, que de la noche a la mañana volvió a ser un hombre solvente ante sus acreedores. Pero el engaño no podía durar mucho tiempo, y el escándalo finalmente estalló. Una mañana de septiembre del año 1854, un grupo de vecinos estafados por los warrants fraudulentos ingresó en la oficina del alcalde protestando acaloradamente. Mientras la noticia de la estafa se extendía por toda la ciudad de San Francisco, Meigs tuvo el tiempo suficiente para huir de casa y abordar con su familia un bote que lo llevaría a una embarcación mayor. Desde el momento en que sustrajo los warrants, el empresario sabía que sus días estaban contados y se había preparado para una fuga rápida. A bordo del barco América, que zarpaba sin un rumbo determinado hacia América del Sur, Henry Meigs, el acaudalado hombre de negocios, el ciudadano ejemplar respetado por todos, huyó de su país de origen hacia un destino incierto. Un día de febrero de 1855, el barco América echó anclas en el puerto de Talcahuano, al sur de Chile. Meigs y su familia se encontraban en una muy difícil situación económica. El escaso capital con el que había huido de su país se había esfumado precisamente en costear la larga travesía por mar. Su primer trabajo importante en Chile lo realizó en el año 1858. Y consistió en tender un puente sobre el río Maipo, muy cerca de Santiago. Posteriormente firmó otro contrato para terminar el ferrocarril de Maipo a San Fernando, construyendo una vía de 144 kilómetros de extensión. Con la realización de aquella obra, maduró su prestigio como